sudor. Ahí está. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cobertura del Dota Pro Circuit Sudamericano. Y habiendo acabado la partida de División 2, tenemos ahora pues las de División 1. Y para ello, como seguro ya se han spoileado, tenemos un invitado especial, un caballero, un don. ¿Cómo estás, Pandabú? Bien, acá feliz de estar con todos, ser invitado, poder hablar de los equipos y no sé. Todo con respeto. Todo, ¿sí? Con respeto, no voy a hablar. Del respeto. Nada, hablar grueso. Sobre todo nada, hablar grueso. Estoy acompañado también por mis clásicos amigos Chaos Phoenix y Flapjack. Ustedes, ¿cómo se sienten para los juegos de hoy? Honestamente emocionados por el tema de que vamos a ver lo que viene a ser el debut de Lava en esta nueva season, pero más que presentación, creo que nos gustaría ir ya a la partida porque como vemos, yes, ya acaba de empezar. Creo, yes, que eso es algo así que es. Estamos ahí preparando el draft, no se preocupen amigos, ahora vamos a entrar con eso. Caos, ¿tú cómo tienes los feelings para este día? Va a ser importante la primera serie que observemos en el debut de Duña, ¿no? Es una persona que ha venido jugando en otro rol, ahora lo va a tomar de offlaner, ¿no? Algunos cambios que obviamente se van a observar, pero el draft ha ido volando, tal cual mencionaba Flappy. Sí. Y vamos de una vez, porque aquí ya veo los picks. Vamos de una vez a ver cómo terminan alineando estos dos equipos. Aún no podemos ver los bans, pero sabemos que al menos del lado de Apu King of Kings tendremos Vayne y Kunkka, mientras que los muchachos de Lava han optado por el clásico, clásico Mars, que absolutamente todos están peleando por tener y casi siempre está baneado, acompañado del Leshrac. Que Leshrac quizá estoy un poco más acostumbrado a verlo cuando está jugando alone, por ejemplo. Pero esta vez Lava quiere asegurárselo, ¿no? ¿Tú has visto esta apertura antes, Panda? Quería hacer una pregunta. Panda, estos bans en contra de Apu ya es de cajón, ¿no? Sí, o sea, nada, falta el mono, ¿eh? Y el invoker. Lo que me sorprende es el bat. Ok. ¿El bat? ¿Por qué? O sea, ellos no juegan mucho bat. Apu no juega mucho. Yo creo que igual va de Snare transversal. O sea, todos los equipos pueden sacarte. No, solo de armado pueden. Solo de armado. Está prohibido para todo menos para si armado. No te llamas Oswaldo, no juegues Barraider. Está bien, está bien. Sí llama un poco la atención. Supongo que alguna strat por ahí vieron que podría haber sido un poco incómoda. O tal vez en algún scrim habrán visto a Apu sacarle el Batrider, ¿no? A mí igual me llama un poco la atención Leshrac. No creo que no sea un héroe que no haya jugado Leo. Pero sí es verdad que no. A pesar de todo, ya no es tan versátil como antes, ¿no? Un Leshrac antes podía ser hasta carry. El Leshrac siempre lo juega Leo, pero normalmente lo suelen jugar con el Ayo, que se lo han baneado. De ahí no lo he visto jugar sin el Ayo. ¿Tú crees que ese Kunkka que han piqueado ha sido un call rápido que ha dado a Pukings? ¿O probablemente mediante un strat mirando así el Leshrac? Varios equipos le gusta jugarlo porque ahora se flechea bastante entre carry y medio. Así que gana un poco de valor en el draft. Yo creo igual que al menos me llama la atención que estos dos picks como tan, digamos, tan baneados en primeras fases como el Kunkka y el Mars hayan pasado. No, con Flap siempre hablamos de esto, de que el Mars en realidad en la meta parece que nunca lo van a sacar. Pero todavía quedan algunas otras figuras como por ejemplo Tidehunter y estos héroes que a pesar de que tampoco han recibido cambios tan fuertes, no lo estamos viendo tanto como antes, ¿no? Creo que es el poder de la flexibilidad del Mars. Me refiero a población del Tide. El Tide como que lo puedes mandar de support, lo puedes mandar como que de offlane, pero de medio, por ejemplo, no es algo que puedes hacer, por ejemplo, con el Mars. Y es que más adelante en el draft te conviene tener esa posibilidad de poder flexar un medio. Que, honestamente, el Mars, me refiero, tiene muy buenos matchups. Es como que contaría que a la mitad del pool de héroes medio, de meta, hoy por hoy. Entonces, creo que es algo bastante bueno por parte de Lava que hayan tenido esa oportunidad de poder picarlo primero. Aparte que el Mars te condiciona a muchos héroes de carry. Sí. Que cosa que el Tide no te hace. Te da teamfight, pero no condiciona a héroes en el draft. Sí, es verdad que el Mars justamente por eso es tan como contestado, por así decirlo. De todas maneras, no veo tampoco ningún ban en particular que haga muy buena línea con el Mars, porque he visto que a veces le banean Phoenix, le banean Dark Willow, pero por ahora simplemente están como dejando pasar estos pequeños combitos de línea que van con Mars. Y no sé si es porque tal vez Apu siente que no van a tener tanta complicación contra el héroe como tal, o si no les parece que Lava pueda combear mucho alrededor de Mars. La verdad que hay un tema importante que es el Monkey, que habíamos mencionado hace unos segundos, sí. ¿No? No lo han terminado, o sea, baneando hasta ahorita. Está en la Fire Dark Willow, está Monkey King, está... Y no sé, es como una duda porque como tienes Mars y Leshrac fue así como puedes controlar, pero también tienes un Vayne Elemental y un Kunkka. Y prácticamente que hay como que puedes ayudarte mucho, puedes setear algún lane up. Pero que lo dejen hasta esa instancia es algo bastante curioso, pues. Ahora, este ban de Queen of Pain sí me llama la atención porque sé que va a tener buena línea contra Leshrac.
Pero hay muchas opciones, ¿no? Entonces no sé si quieres gastarte tanto. Esto es lo que te decía, habían dejado pasar justamente Snapfire, bueno, para piquearlo ellos. Antes recuerdo que se estilaba un poco Nyx Assassin en contra de Snapfire, pero hoy por hoy ya no es tan importante contestar el pick, a menos que estés en contra de Visco y sepas que lo va a llevar Whisper, ¿no? Claro. A mí me sorprende que hayan dejado el Fénix de Wu teniendo Mars. Han sacado el Sniper, pero igual creo que lo pueden sacar, porque Wu lo juega muy bien. Sí, es verdad. Es lo que te decía. O sea, todos estos picks que van muy bien con Mars, en realidad están como abiertos, ¿no? El pick de Rubik creo que ya también es un poco zona de confort, también para el equipo de Lava. No es que responda algo en particular, pero sí es verdad que hay buenas cosas para robar, como el Fins Grip, que va a ser prácticamente siempre algo que Rubik va a tener, ¿no? Aparte que no hay un héroe que salte a Backline de Lava, de parte de Apu todavía. Sí, es verdad. No hay Phoenix, al final hay Ogrito. ¿Qué opinas de esto, Flav? O sea, lo del Ogre estoy pensando en... Ya de por sí, claramente no nos dan una idea de oye, que queremos conterear, ¿no? con el héroe. Pero como que se dan esa posibilidad de poder darle una condición mucho mayor a Minos luego con el siguiente pick. Pero honestamente, se siente un poco vacío, ¿no? Con el Rubik, el Ogre, Magi. Creo que no te da como que ese factor teamfight. Depende mucho de lo que viene a ser la iniciación, por ejemplo, parte del MAS o que el Lash tenga un buen juego. Pero aún así, lo que me gusta de cómo Apu ha baneado esos héroes en segunda fase es que han quitado todo tipo de safe. O sea, se sienten tan cómodos de qué tanto pueden volar gente con el combo del Kunkka, con el Mortimer Kisses, que dicen como que, oye, mira, píqueme tú cualquier support, con tal de que no haya ningún método de safe, voy a poder matar a lo que sea del mapa. Entonces, por ahora creo que me gusta más lo de Apu, solo por ese sentido. ¿En serio? Sí. O sea, me refiero, puedes constantemente estar agrediendo gente y sabes que no tienes safe. ¿A este Lash cómo lo salvas? O al Mars en sí. Sí. Lo único es que hay es telequinesis de la Ruby cuando tenga Shard, pero hasta que llegue eso... Bueno, ahora que lo puedes sacar minuto 15, tampoco es el mayor de los sufrimientos, ¿no? Pero sí es verdad que está un poquito difícil para el equipo de Lava quizá jugar alrededor de su Leshrac. Yo imagino que también puede ser algo parecido a lo que está haciendo Infamous con Alone, esto de poner en bandeja al mid laner para después potenciar un hard carry, algo muy pesado tipo un Terrorblade, ese tipo de cosas. Los 15 o 20 minutos en el meta no estábamos viendo como un juego muy movido. Lo que dices de Alone es el mejor ejemplo, ¿no? Como que sacrificar un lane absolutamente y como que tomar más tiempo. Hasta ese 15 minutos que saca Shard el Ruby para que recién pueda aparecer se va a hacer bastante difícil. Sí, pero por ejemplo, si hacían lo del Fénix que había mencionado Panda, era una idea un poquito más sólida. ¿Por qué? Porque vas a tener un punto de defensa que es uno, el huevo, ¿no? Que te va a incomodar la iniciación, y dos, el Sunrise. Entonces, estos héroes como Lash o Dead Prophet, que normalmente tú lo mandas de frontline, que hace mucho daño en área, necesitan mínimo un safe. Imagino que te da miedo tener Phoenix en contra de Snapfire, ¿no? Porque a pesar de que el Sunrise igual funciona, cada vez que quieras setear Supernova va a llegar el Scatterblast. Como tienes arena en sí, como que tienes ya formas de poder defender el huevo con la arena así, para plantar la arena y... Sí, pero es un riesgo extra, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Solo por eso entiendo que tal vez Lava tenía ese pequeño temor, ¿no? Siempre me parece gracioso cuando algunas cosas se hacen como transparentes y veo todo el fondo detrás del Lobo Lava. Falta el F5. También te falta el carry para... Ojo el Life Stealer, ¿eh? Están confiados de que Benny todavía puede jugar este Kunkka. Puede jugar en Kunkka carry, si es que, por ejemplo, ven un mejor last pick para Mini, ya que Ahora, en last pick. Kunkka carry, sabiendo que no es mala línea contra Lash. No, ese Kunkka es medio. Sí. Kunkka es medio, okay. Tiene que ser medio. Yo creo, yo también creo lo mismo, me parece que... Van a tener un Storm ahí, como diciendo, oye, mira, pueden todavía dar por esta idea, ¿no? Sí, supongo que igual te da un poco de miedo a alguien que pueda reventar al Rubik, ¿no? Bueno, ya lo logro también, pero sobre todo al Rubik, que es el que sufre en contra de héroes que le saltan. El Beastmaster también podría irse por algo tipo Blink Dagger, pero no te quieres gastar el Primal Roar en un Rubik, ¿no? Está pensando en héroes así como Phantom Assassin, pero como tienes Leshrac y Mar, siento que lo van a limpiar. Hasta que saque BKB, hasta que te mises para el Fury. O sea, sería un juego bastante difícil, muy, muy fácil. Aparte, como no hay safe... O sea, tiene nada más la galleta de la abuela, pero siento que puede caer bastante rápido. Más el Fadeball, el Rubio. O sea, es un buen ganqueo y automáticamente podrías pasar por ese problema. Termina maneando el Lifestealer por eso. Cabeza puede venir un Juggernaut ahí para intentar pushar o cambiar un poco el game, pero... Y es lo que te decía, igual hay que cancelar estos carries pesados, ¿no? Ahora que sabes que hay como mucha pelea de parte del Lava. Remover al Terrorblade me parece buena idea. Phantom Lancer es interesante. Yo iba a decir... O Naga, o tal vez una Medusa, la verdad, en contra de este draft. Pero es finalmente un Tiny lo que va a buscar el equipo de Lava. Ok. ¿Cómo te hace sentir el Tiny, Panda? Es estable. Siento que le va a ir bien en la línea contra el Beastmaster. Tiene un olorito que lo va a bufear. Es medio rápido para farmear también, ¿no? Sí, sí. Entonces... Es bastante bueno. No es un mal juego de Tiny. No hay un Timbers o de Prophet o algo así.
pero no escala brutalmente a late más allá de sus resistencias, ¿no? O sea, es un héroe que igual va a meter mucho daño, pero que es difícil de setear, sobre todo cuando no tienes más frontline que el Mars. No hay muchos carries que lo puedan correr ahorita en el pool. No hay Terrorblade, no hay Lifestealer. Y parece juego incómodo para la mayoría de carries contra lo que tiene Lava. ¿Y un Troll Warlord? Lo kitean mucho, creo. ¿La Medusa es buena aquí? Si es que lo piquea a Apu, Benny. La Medusa. La Medusa. O sea, por el Skadi me gusta. Un carry. What? Es un Kuka carry, ¿no? Al final es me sorprende más. ¿O es un Shadowfin medio? Es un Shadowfin medio. Mini es level 25. Mini claro. Solo un Shadowfin. Kuka carry. Ok. Ha llegado el momento en el cual tenemos que escoger uno de los drafts para decir cuál es nuestro favorito. No me den mucho contexto, por favor, porque ya tenemos a los casters preparados. Pero Flavia, ¿quién crees que gana este mano a mano? Me voy por Lava, porque la verdad es que Shadowfiends nunca he visto que tengan buen desempeño, la verdad. O sea, no el tema del jugador o que esté jugando ranked, sino en competitivo es como que muy fácil hacerle shutdown. Pueden tener un buen inicio y siempre explotan. Sí. Es un stun y está muerto. Es muy fácil. Luego cuando tiene MKB no tiene nada de vida. Es un héroe bastante raro. O sea, ¿le vas a Lava? ¿Cómo? ¿Le vas a Lava? Le voy a Lava. ¿Caos? ¿A arriesgar un juego de Shadowfiend? ¿El primer juego de la season? ¿Pero te vas o no te vas? Vamos por Lava también. Vamos, dos Lavas, Pandau. Yo quiero hacer la contra, yo voy por Apu. Tenemos dos Lavas, un Apu. Y yo voy a decir también que me llama la atención el Shadowfiend. Quiero ver qué onda. Somos dos Apus, dos Lavas. Y para la narración de este emocionante juego, justamente tenemos dos voces muy emocionantes y que estoy muy, muy contento de poder escuchar. Ellos son Julio y la señorita Tainim. Mi querido Blue, muchísimas gracias por el análisis también y la presentación. Así que pues nada, chicos, de segunda división nos venimos acá a primera para ver qué es lo que ocurre dentro de esta serie. Recuerden que es la serie al mejor de tres entre el equipo de Apu King of Kings y el equipo de Lava. Como bien dijo Blue, no estoy solo, me encuentro con Tainin. ¿Cómo estás, Tainin? Muy buenas, Julio. Muy buenas a todos. Pues muy bien, la verdad que con muchas ganas, ¿no?, de ver ya esta primera división, de estar de nuevo por aquí, de vuelta en la región de Sudamérica. Y luego creo que es un matchup, un enfrentamiento, la verdad que bastante interesante, ¿no? Creo que estos dos equipos están muy igualados. Y sinceramente, yo espero un 2-1, ¿eh? Sí que es cierto que yo estoy un poquito también... Bueno, ha habido algo de división, pero creo que por el momento la strat del Lava me gusta un poquito más. A ver qué es lo que pasa, chicos. Entramos rápidamente a la Tierra de los Ancestros, al Defense of the Ancient. Y en esta primera partida tenemos en la facción de los Raiden, aparece Mars con este Frank. También tenemos al señor Moose, que está con Kim ahora mismo, Rubik. Tenemos también a Katyu con el Ogre Magic, Leo Style con el Shrag. Y finalmente Kotaro con este Tiny, que tenemos en la facción de los Dire para Apu Kings, mi querida Tiny. Bueno, pues tenemos en manos de Serem, que es Nuages, está Vayne. Después tenemos a Júpiter, que es Hein, ¿no? Con esta Snapfire. Después Beastmaster para Duna. Mini va a llevar este Shadowfin, que veremos cómo funciona. Ya lo estaban comentando en el draft. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Benny con este Kuka. Ahí está entonces, chicos. Vamos a ver cómo se plantea la situación. Primera partida recién. Muchísimas gracias por estar acá. Uy, segunda partida del día de hoy. Tenemos un aperitivo fuerte. Luego, Viscos contra el equipo de Infinity. Cuidado, la agresión ya se viene. Atención con Katy. También cuidado con Serem. El Raikleck es potente. Buen slow de parte de este hombre mayo junto con el Snipe. Cuidado con Serem. Da la vuelta finalmente. Pain Elemental 12 para el equipo de Apu Kings. 2 para el equipo de Lava. Arranca ya, mi querida Nim. Van a ver la conformación de líneas. Y después de mucho tiempo contigo, casteando, narrando, después de... no sé, unas cuantas partidas por ahí, pero es un placer, como siempre, acá tener pues una voz femenina, ¿no?, dentro de la narración. Igualmente, Julio, la verdad que siempre es un placer, ¿no?, castear aquí contigo. Hacía ya tiempo, pero bueno, yo creo que preveo que va a ser una partida bastante divertida. Esperemos que con mucha acción, ¿no? Yo creo que las dos strats, tal y como está el meta, ¿no?, que parece que se comenta que no ha habido muchos cambios y demás, y es un poco descafeinado, comentan muchos, pero yo creo que todavía hay mucho por explorar. Y cuidado, porque Benio está sufriendo bastante en esa línea de top. Creo que hay bastante por explorar todavía, ¿no?, sobre todo sacarle partidos a esa jungla con esos nuevos creeps. Creo que todavía están guardando un poquito algunas estrategias los equipos, sinceramente, porque pues bueno, estamos en las primeras jornadas, ¿no?, la primera semana apenas, y creo que falta, ¿no?, falta todavía por
buscar esas combinaciones de héroes. Están apostando un poco quizá por lo que ya veníamos viendo, ¿no? De International o un poquito después, ¿no? Con esta primera season. Pero creo que falta, ¿no? Creo que vamos a ir viendo cosas nuevas y, bueno, por lo menos se han introducido algunos héroes, ¿no? Este Sadufin, que está un poco fuera de lo común. Este Lesra, que también hacía un poco de tiempo que no lo veíamos. Y ahora el Rubik, ¿no? Con este doble robot, ¿no? Con el Aghanim. Bastante interesante. Cuidado en la parte de arriba, se viene la primera sangre, cuidado con Frank, también cuidado con Cirelo, manda a dormir simplemente las pesadillas que llegan, cuidado, ya aparece Benny también, torrente que no impacta. Casi ahí, la primera sangre en los dos equipos, están dando durísimo en la parte superior, ¿eh? Sí, yo creo que va a estar aquí, por aquí la First Blood, ¿no? Sobre todo porque la dupla, ¿no? De los dos equipos, aunque bueno, medio cuidado, ¿eh? Uy, sí, cuidado también, la agresión de parte de Shrag. Leo Style, muy agresivo, muy a su estilo también, lo que es el Shrag, un héroe que lo domina bastante bien, pero cuidado también en la parte inferior, cuidado que tenemos agresión en las tres líneas, arriba, abajo, al centro y para adentro también, Tanín, cuidado, aquí la cosa se pone muy compleja, ¿eh? Ahí, brindando, ¿no? Como cuando solemos estar los amigos. Pero aquí también en Dotita, ¿no? Pues te decía, yo creo, en la parte de arriba, la verdad que Kunkka y Vayne se está viendo bastante, ¿no? Al final Kunkka se está jugando muchísimo, ¿no? Es un carry que usualmente se veía más en el medio, pero la capacidad de farmeo, el flash farm que tiene es tremendo. Y bueno, Vayne, que la estamos viendo muchísimo, ya perder muchas más partidas de lo que se veía antes, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Cuando un pick se juega también bastante, pues al final el win rate baja. Pero bueno, tienen cosas interesantes, ¿eh? A Booking of Kings en ese sentido, cosas que atraviesan inmunidad mágica bastante potentes con el offense grip y también con el Prime Matroa, ¿no? Tampoco tienen nada para denegarle demasiado, ¿no? El ejército este, si se acaba sacando también el yelmo del Overlord. Es verdad que tiene limpieza, ¿no? De oleadas. También el tema del Tiny. Arriba, First Blood. ¡Oh! First Blood, ahí está. Por fin le sale la combinación también junto con Spirit of Mars. Y el equipo de Apu Kings, lamentablemente, pierde ahí a su support. Pero mientras también la presión en la parte de abajo. Atención, cuidado. Duñe también, cuidado. Lanza el troncazo, pero en la parte central también todo salto. ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! Cae a manos de Leo Style. Y el equipo de Lava ya empieza con pie derecho. Agresión otra vez en las tres líneas, Tiny. Fuertes, ¿eh? Las líneas de lava están funcionando bastante, bastante bien. Fíjate que a mí Sadufin me gusta porque se picaba en alguna ocasión para denegar la posibilidad de pushear tanto a Lesrak, ¿no? Porque Lesrak al final pues, tiene esa también capacidad de farmeo, pushearte mucho estructuras y presionarte mucho la línea, pero realmente Sadufin también limpia bastante bien y puede hacer esa transición a jungla, ir y volver y limpiar bien y denegar esta posibilidad porque estamos viendo mucha presión, ¿no? En la línea del medio realmente se le da total y absolutamente casi la prioridad en el tema de defensa. O sea, estamos viendo más caer las líneas laterales del carry, que es algo que se quejaban algunos medios como Toronto, Tokio, recuerdo. Y luego, o sea, perdón, como ya Toro en la línea de carry. Y luego Toronto, Tokio decía, es que claro, ahora vienen a jugar todos a la línea del medio. Al final tienes como tres personas, ¿no? De cada equipo defendiendo y es que es muy importante, ¿no? Porque te hace la apertura y la transición mucho más fácil a la zona de los campamentos, tanto al triángulo más pequeño como a la zona de la jungla más grande, ¿no? Pero bueno, están funcionando bastante bien estas tres líneas de lava, sinceramente, también farmeando muy bien. Tenemos en últimos golpes ahí, perfecto. Otra vez, sí, de hecho, cuidado, puede ser una segunda, incluso cuidado con Hannes, se empieza a quemar también ese Pulse Nova que agarrase bastante, y aquí está Double Kill para Leo Style, y le está pasando demasiado mal el equipo de Apu Kings, pero para serte sincero, Tainim, a ver, este early game sí va a ser bastante complejo, sabemos que Shadowfiend es un héroe que casi no tiene método de escape, un héroe bastante frágil, pero ya cuando agarren consistencia, mid game, late game, esa combinación de Inner Beast junto con la reducción de armadura y el Raigre que pueda generar el Shadowfiend, sí puede ser bastante bonito de ver. Sí, además creo que le habían mejorado al Sadufin también un fear, ¿no? Un pequeño fear de 0,5 con los races. Así que bueno, es algo interesante. Pero sí, yo creo que el early game es un poquito más poderoso el de lava. Y al final también hemos visto ahí ese ataque, creo que le subieron el ataque base, ¿no? En 3 a Lesrak. Así que ese último right click para llevarse también a Snapfire. La verdad que Leo, pues una partida total y absolutamente soñada, ¿no? En medio, llevándose esas dos kills a Sadufin, que está haciendo un poquito la transición a la jungla ahora mismo. Y luego pues también la llegada de Snapfire, ¿no? Que llegó ahí Júpiter un poquito tarde, ¿no? Y acabó dando también
esta kill. A ver, el flash farm está ahí también en APU. Estoy de acuerdo también con el tema de la reducción de armadura. Estoy también de acuerdo con el tema de lo que te comentaba de las dos ultis que atraviesan inmunidad mágica. Y creo que tienen buena combinación también para setear ese Primal Roar o la Vayne. Veíamos ahí como hacía de la suya, ¿no, señor Bulk, este Rubik? La jugadita con Rubik, claro, eso no puede faltar, estar mandándolo ahí arriba como si fuera el mismísimo guarda. Acá la gente comenta, Dios santo, Tainín, cásate conmigo, dice la gente. Acá Tainín vino a robar corazones, cada vez que está en la narración, claro, la gente y su fanaticada, cómo no, está ahí latiendo el corazón al 100%, fortificación en la parte de medio, y el equipo de Apple la tiene que defender a como de lugar, pero cuidado, por ahí lanza la galleta, finalmente, atención, no logre más, baja, finalmente, Cate también consigue la baja, el equipo de Lava se queda un poquito corto, es la primera kill del equipo de Apua. Uf, pero mira, fíjate la presión que están ya metiendo en esta línea del medio, casi prácticamente a la mitad, aprovechando mucho, ¿no?, el potencial, yo creo, de la start de early game y este Les Rack. Cosa que también, curiosa, la Death Prophet se está baneando en todas las partidas por eso mismo, ¿no? Porque Death Prophet es un pick también bastante flex, que lo puedes llevar a la línea del medio, a la off, incluso de support, y con esa ultimate está haciendo mucho daño a estructura, ¿no?, por el cambio que hicieron de los kills. Entonces, que creo que es algo parecido a lo que ha pasado al Sado Sama. Cuidado con Kotaro Kag en la parte inferior, buena galleta también, buena realización, y la parte de arriba ya sale el colección. Frank consigue junto con Leo Stein la presión. Ojo que Lava está proponiendo bastante, muy agresivo también. Cuidado con Katy, va a caer finalmente, logre Magic, doble kill para Duña, consigue el Beastmaster. Y ojito que es una partida agitada en este domingo, que parecía tranquilo para descansar, pero acá hay mucha sangre, mucha acción. Otra vez Serem, el mano a mano con los supports. Y la verdad, para serte sincero, y esto siempre lo comento, me gusta partidas mucho más activas. O sea, no me gusta tanto de farmeo y tal. Prefiero que se saquen ahí la mugre en la parte de medio y que haya mucha sangre, a diferencia de que estemos ahí con pausa y pausa, que se queden farmeando, pero son decisiones personales, ¿no? No, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ya no se estira demasiado. Cuidado aquí en medio, porque no para, ¿eh?, la acción, Julio. Sí, bueno, aparentemente no van a dejar. Cuidado con ese lanza. ¡Au! Al cementerio Serem otra vez. Y el equipo de Lava está jugando de manera espectacular y tienen que aprovechar ese pico, ¿no? Tienen que aprovechar que el Shadow Fiend es un héroe que relativamente inútil, entre comillas, unos cuantos minutos más. Sí. Yo te iba a decir que ya no se estila, ¿no?, los hard carries, estos pesados, ¿no?, que están farmeando. Prácticamente el meta de ahora también ha favorecido mucho, pues, esos héroes. Uy, intentaba ahí hacer el deny y no le salía. Y bueno, pues la torre en medio, es que antes del minuto 10, cosa que estamos viendo bastante y adentrándose aquí en la final. Cuidado, sí, atención con ese stun también, prepara la X, cuidado con el barcazo, llega, pero finalmente concreta también Leo Style, mega kill para ese Lexuart, también está llegando el Shadow Feed a la fiesta, lanza la galleta, perfecto, concreta en la baja y hasta luego pierde la racha, y es Hannes Skin, se lleva la baja, uy, una baja importante y puede ser una baja más, vienen los Reyes, cuidado con Katy, también no hay galleta, lamentablemente, buen slow de parte del Ignite, lanza el Reyes, no se anima, pero ojo, que todavía están ahí metiendo la presión los chicos de Lava, porque saben que hay stacks, y ojo, que se puede llevar tranquilamente Kunkka, y también Shadow Feed, muy atento entre los chicos de Lava a los stacks. Sí, qué bien lo hicieron ahí, ¿eh? Realmente, por lo menos rompieron la racha, ¿no? O sea, es 5-0 que llevaba Leo con este Les Rack. La verdad es, se pasaron un poquito, ¿no?, de frenada quizá, adentrándose ahí en esta jungla. Y tan solo por una vez, ¿no? Realmente, así que el intercambio ahí favorable, cuidado con estas cosas porque les puede pasar un poquito de factura, ¿no?, a Lava, pero aún así, primera torre, eso, antes del minuto 10 y segunda, ¿no?, también esta torre de arriba, con lo cual ejerciendo mucha presión en tema de estructuras y también controlando muy bien la zona de la jungla, que es prácticamente pues donde vas a querer tus dos cores, ¿no?, de Apu, este Saufin y Kunkka farmear. Así que, bueno, y eso, el meta está favoreciendo pues esos carries, ¿no?, esos cores que realmente pues farmean muy rápido y que luego pelean mucho, ¿no? Sí, que entonces, se activan muy rápido. Entonces, es lo que estamos viendo. Sí, básicamente es que se activan muy rápido también por ese lado acá. La gente comentando. Qué bonito leer esos comentarios cuando no hay ahí tanta arenilla. Pero acá el señor Ayrton de la Cruz le dice, ya me tatué el logo de 4D. Gente, por si acaso. Muy bien, Ayrton. Tienes entrada para las 5 temporadas de acá futuro. Excelente. Me encanta ese tipo de gente que siga al pie de la letra las reglas. Pero cuidado. Hay smoke del equipo de Lava Lejua junto con el Ogre Magi. Pues posiblemente un gank a la parte inferior y podría ser el Beastmaster el que pague los platos rotos. Leo Style está en muy buen tempo, en muy buen timing. Y a ver, se está yendo por un EUL que tal vez lo utilice de igual manera, ¿no? Para seguir concretando la agresividad, como estábamos comentando. Sí. Es una partida en la cual quien lleve las riendas del asunto es que sacará ventaja futuro también.
Sí, a mí me gusta también la itemización que va a hacer Mars, ¿no, Frank? Porque a veces van a por ese Mordiggian, que entiendo que está muy bien, ¿no? Por el coste y todo lo que te aporta, pero realmente prefiero mucho más dagas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que tienen que hacer los offlaners es mover un poco el juego y hacer esas iniciaciones tan claves. Entonces, una buena arena de sangre combinada con todo el daño físico, ¿no? Y, o sea, bueno, es puro realmente y mágico de este Lesrak, es bastante clave para conseguir kills bastante fáciles, sobre todo hasta el momento también. Todo el burst mágico, ¿no? que tiene Lava, tanto con su Fire Blast, ¿no? Con el Fate Bolt de Rubik, con la lanza de Mars, son muchas cosas, ¿no? Que hasta que lleguen esas BKBs en Apu King of Kings, pues va a ser bastante clave. Entonces las iniciaciones de Mars aquí son muy importantes. Quiero ver también Rubik finalmente si consigue. Es complicado, ¿no? Porque al final un Rubik de posición 4, bueno, en algún momento le pueden dar algo de prioridad, ¿no? De farmeo, limpia también bastante bien las oleadas, ¿no? De creeps, pero siempre suele ir a por ese objeto, ¿no? Que le da rango para estar desde el mayor rango posible para estar en la parte de atrás y tratar de robar cosas interesantes, ¿no? Para luego utilizarlas en su contra. Entonces va por esa lente etérea y luego entiendo que irá por una daga, ¿no? Para contrainiciar o iniciar y ya ganen, ¿no? Entonces veremos si es capaz de sacarlo para robar esos dos hechizos. Tengo bastante curiosidad porque ya esta semana creo a principios, no sé si fue en China o no recuerdo la partida exactamente, pero se jugó en la línea del medio incluso, ¿no? Y la verdad que pues era una maravilla, ¿no? Un Rubik robando dos hechizos. Espero que no robe pasivo. No pasa, es que Cutipo es spammer de Rubik, de hecho está Grandmaster T, está a nivel 30, pero es que Cutipo es el que roba pasivas, lamentablemente, su Rubik no es tan bueno, cuidado, ahí lo atrapa Gacerem, también ahí está, se revela el smoke, telequinesis, lo manda para atrás, Ignite también perfecto, buen stun, hasta luego, nomás le dice, viene el elemental que concreta, pero también se lanza el coliseo sobre quien sobrecurre, y este es un kill de valor, cuidado con Penny, va a caer finalmente, pucha, el tirio, double kill para Leo Style, y el equipo de Lava otra vez, sacando buena cantidad de ventaja, no sé, Apu también tiene recursos también para proponer, no sé, porque está un poquito más pasivo, ¿no? Sí, está un poquito más pasivo, pero yo creo que le falta, primero tiene ese objetito, ¿no? Que sacó Kunkka con el Mordiggian y luego le faltaría la BKB para poder pelear, ¿no? En las teamfights, si no va a poder moverse con comodidad. Ya hemos visto que la lectura Frank fue muy buena. Pensaba que solo se llevaban a Serem, ¿no? Hasta Vayne. Y pensé, bueno, la lectura realmente de Apu ha sido buena. Das una visión con esta Vayne, que al final es en posición 5, es lo que tiene un poco que hacer, ¿no? Predecir dónde están, comerse algunos ganqueos y dar esa info del mapa para que el resto de sus componentes, pues, farmen safe, ¿no? Pero no ha sido el caso. Frank, la lectura fue buena y consiguió cazar a Vayne, que es una kill muy importante. Llegado, lanza el barco, cuidado que va a ser una baja tranquila, sencilla, sin complicaciones, sin sudor en la frente. Hasta luego, le dice Katyu. Bueno, es tiempo de farmeo, es un Lava que está buscando a lo mejor su estabilidad, ¿no? Con un Tiny que también a la larga sabemos que es una complicación bastante difícil, ¿no? De lidiar con el tema del Tree Grab, tienes el daño constante del arbolito justamente y el doble pegue con el Echo Saber. Entonces, es también un héroe intratable a la larga cuando el Tiny empieza con el farmeo, ¿no? No sé si a lo mejor después se va por el tema de la Silver Edge y también ahí entraría en complicaciones el equipo de Apu, pero me mantengo en la posición que cuando lleguen a los ítems necesarios, un Shadowfin aparentemente es frágil, pero cuando llega, por ejemplo, a un Satanic, a una Señan Yasha, en combinación de ese ataque speed que te proporciona el Beastmaster, a mí sí me preocupa un poquito. Sí, es cuestión de tiempo realmente, ¿no? Si consiguen ese tiempo ganado Apu, pues sinceramente sí que puede poner problemas, ¿no? Toda la iniciación también, ¿no? Los ganqueos, las agresiones de Lava, pero por el momento, ahora mismo dominando casi minuto 15, muy cercano también el, por ejemplo, el Shard, ¿no? De Tiny, que es buenísimo también para acelerar su farmeo. Yo creo que tienen que aprovechar este momento, ¿no? Los chicos de Lava también antes de que lleguen esas BKBs y estrenando, yo creo, la daga ahí de Mars en la anterior y cazar, ¿no? Cazar ahí con también la... Sí, yo creo que va a hacer la hoja sombría, sí. El Tini, también para dar esa visión y poder iniciar. Y tienen que aprovechar ese momento. Si no, luego ya es verdad que se les puede complicar, ¿no? Porque Vayne, pues...
meter pesadilla a uno, Fiend's Grip a otro. Eso sí, tiene que posicionarse muy bien, realmente, si no va a ser complicado. Y luego puedes también denegar la iniciación de Mars hasta que tenga esa BKB, pues lo mismo, ¿no? Con esos Mortimer Kisses. Y después, bueno, a ver qué tal, ¿no? Dunya, porque lo estaba observando y realmente el yelmo del Orb Error lo tiene ya. No es a lo mejor el timing de 33, que yo siempre lo destaco, porque es una maravilla verlo jugar, ¿no? Con los héroes de Micro y con Beast, que en algún momento creo que saca un minuto 12, que es una auténtica locura, pero bueno, minuto 16 para los simples mortales no está nada mal, es un poco el timing. Y aquí puede también hacer bastante presión en ese aspecto, ¿no? El Beastmaster. Así que va a ser bastante clave, ¿no? En ese sentido, para contrarrestar un poco, pues todo el daño de estructuras, ¿no? Que tiene todo el puseo, ¿no? Realmente con este Lesrak de Leo. Yo, la verdad, hablando de micromanejo, soy malísimo, malísimo con el tema. No me da ni Beastmaster, ni el Brewmaster, no, es difícil. Yo, la verdad, cuando veo héroes, por ejemplo, jugadores que manejan al Chen, al Enchantress, digo, qué maravilla, o sea, ¿cómo lo hacen? Porque para mí se me dificulta muchísimo, pero hay que ver qué propone. Ahora sí, los Reyes van directamente con el Smoke a la parte superior. Está el Ogre Mage, va a ser Kato, aparentemente tiene la X, también va a marcar el lugar, quiere tomar un pick-off, pero no, cuidado, el Fuego Fuerte también se les va de las manos. Benny, ¿dónde está? Se le está yendo a los chicos de lava, no te lo creo, también le voy a estar y se van tranquilos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nivel tiene de la X? Y está maxeado la X, cuidado. Sí, no le dio el rango, no sé si es que no le dio el rango o es que realmente está justamente guardando. La sombra está ahí, pero es verdad que hizo la animación y perdió la visión, da la impresión, ¿no? Que no pudo hacerlo. Es verdad que ya hay una BKB en Shadowfiend, yo creo que quieren hacer ese estreno, ¿no? También sorprender ahí. Y yo creo que tendría que ser bastante clave, ¿no? Tratar de ir a por Lesrak para quitarte o parte de todo ese daño, ¿no? Que es incontrolado y zonal que te pueda aportar en una teamfight. Y lo que pasa es que es complicado, ¿no? Porque va a tener ese ult y va a contar con el resto. Sí, Spiros, más cuidado, lanza la X también, los Mortimer Kisses, sale colisivo, atención que está totalmente sitiado, Benny también lo atraparon al Tiny, esta puede ser la buena, cuenta con total también, Wrecking of Soul, BKB de parte de Mini, ahora sí se armó la grande, hasta luego le dice, 1-1 el Inter, cabe, tenemos en el siguiente, quién contar, cuidado que está invisible también, otra vez Katio, cuidado, los Spiros, Mars también de parte de Duñez, se replican los chicos de Apu, una baja importante sobre Leo, y aparece Kim también, qué bonita galleta, hasta luego le dice, quería preparar el Wrecking of Soul, no le dé el tiempo, lamentablemente, doble kill para este Shadowfiend, una baja más, 2-2 el intercambio, responde Lava, responde Apu King, responde los Reyes, cuidado, Spiros, Mars también perfecto. Atención con Frank Ragnick de parte de él sobre Duña. Hasta luego también el Beastmaster va a caer en el asedio. Y al siguiente es Mini. ¿Por qué no? Porque el troncazo le llega en la cabeza. Viene Kotaro también. Janes, cuidado. Multicast le sale ese Bloodlust. Y el Ragnick potente de Kotaro. No hay escapatoria, campeón. Hasta luego. Team Wipe del equipo de Lava. Double kill para Frank. Y el equipo de Lava ahora sí le salió bastante bien. Parecía que estaba en cierta incomodidad, pero al final de cuentas sale a flote. Sí, sí, sí. Yo creo, no sé si fue un poco baiteo de Rubik, en plan de me voy aquí al high ground, venida por mí, entonces le soy un poco como de tiempo, ¿no? Al resto de sus cores para vaquear un poco. Aquí cuidado Frank, porque igual acaba pagándolo o acaba marchándose bien aquí con los chuques. Sí, cuidado, que está durmiendo todavía. Hay acción, Tainin, viene la avalancha también. Right click de parte de Kotaro otra vez. Hasta luego, ¿qué pasó ahí? Frank muy osado, con muy poca vida, quería entrar. Y Serena también se está quemando. Tráiganle ahí el extintor porque se empieza a derretir a manos de Signal. ¿Será que muere? Cuidado, que la regeneración también de parte de la Tranquiluz te ayuda muchísimo. Y no, casi, casi. Cuidado, que Hannes estaba a punto también de meterle ahí un right click y eso era pecado, ¿eh? Totalmente. Sí, me gustó mucho, ¿no? La manera en la que pelearon ahí los chicos de Lava fue bastante inteligente, ¿no? En la retaguardia también estaba muy bien posicionado Minoth con este Tiny y luego pues realmente eso sirvió un poco de bait, ¿no? Move con este Rubik y las idas y venidas, ¿no? Que tuvieron ahí tanto Ogre como Mars están también teniendo bastante sinergia y esto pues le estaba un free Roshan realmente, ¿no? Porque acabó muriendo todo el equipo de Apu y luego incluso aquí dando otra kill más el Kunkka, ¿no? De Benny, que a ver si recupera un poco, ¿no? Esta BKB está costando bastante en llegar y la verdad que con ella mitigaría bastante de parte del daño mágico que te comentaba y del control, ¿no? Que tiene la strat de Lava. La verdad que tiene un poco buena combinación de todo, ¿no? Porque tiene buena presión de líneas, tiene daño mágico, daño físico, tiene muy buena iniciación tanto con Mars como también el Ogro, ¿no? Puede hacer un poco de front lane, el Lesrak también porque hace todo ese daño zonal, tiene su Eul y luego Rubik pues robando cosas que de momento no hemos visto así tampoco nada muy
muy maravilloso, pero bueno, si va robando por ahí alguna pesadilla y demás, que no es a lo mejor tan vistos como algunas ultis, pero wow. Ojo aquí. Anticiparon con el Coliseo, hasta luego, le dice a Benny. Y una baja más a los chicos, a favor de los chicos de lava. Hay buen escale relativo de parte del Shadowfiend, ¿no? Veíamos que es, ha sido ahuyentado de la parte central, pero ya con su BKB se dirige a lo que es la EOF Scadi. Cuidado con Kotaro. Invisible, pero no va a encontrar a nadie. ¿Quién es la comentarista? Es Tairin, chicos. Aquí hay gente que todavía no te conoce, Tairin. Llevo años ya, pero sí, es verdad que a veces es complicado, ¿no? Llegar a todo el mundo y también le robas el corazón, cambio, ¿no? Horario y todo. Complicado. Claro, te llevas la fanaticada. Acá la gente está comentando. Ya lo cambiaste a Q-Tipo por ella. No, chicos, Q-Tipo está trabajando. No puede estar en este horario. Así que ya habrá oportunidad de castear con el señor Q-Tipo. Pero ahora estamos con la señorita Tainim. Obviamente, acá con un análisis. Yo cuando la veo a Tainim con su libreta, con sus apuntes, yo digo, uff, Dios, acá toda una profesional, como debe ser. Bueno, se intenta, ¿eh? Que el parche todavía hay cosas ahí que se olvidan, ¿no? Sí, porque sí. No, porque ha sido bastante extenso y lo que te decía un poco eso, falta por buscar alternativas. Creo que empezaremos a ver cosas diferentes. Ya se ha visto por ahí el potencial de las Enchantress, ¿no? Con todo el ejército de esqueletos, que también es bastante curioso, ¿no? Lo que te aporta de daño base, ¿no? Y no sé, mis Master todavía sigue estando por aquí, los Chens creo que de nuevo pueden volver un poco, no sé, faltan algunos héroes que también me gustaría, ¿no? Que volvieran un poco, incluso Bounty Hunter y cosas así, ¿no? Algún tipo más diferente, pero queda un poquito de tiempo. Presionando muchísimo ahora mismo lava, sacando mucho potencial a todas esas kills que ha ido consiguiendo por el mapa. Tienen todavía la Aegis, les quedan 2 minutos y medio casi. Son 10k de valor neto, ya se empieza a complicar un poco la partida. Les veo quizá un poco perdidos en algún momento, ¿no? De por zonas del mapa donde quizá pues también... Por la lectura, ¿no? que hace Lava muy bien y por el juego agresivo, que está presionando mucho, ¿no? Y van prácticamente casi todo el rato juntos. Además tienen pues esa movilidad, ¿no? con las dagas y demás. Y eso, les falta recuperar a Apu y hacer quizá alguna buena pelea. Defender esta tier 2 no sé si es lo mejor. Yo casi que esperaría un poquito al high ground. Cuidado, se arma la grada en la parte de atrás también. La telequinesis perfecta, estilo mal, no puede hacer nada. Benny, pobrecito, ¿cómo le está pasando tan mal? Y ahora puede ser el siguiente mini, pero tiene BKB también. Cuidado con Duña, perfecto, con Lizo. Atraparon al Beastmaster, hasta luego nomás le va a decir para el error de gestión. Pero ¿cómo pega Kotaro? Ese Tiny, van directamente al rango de tier 3. Están acelerando mucho la partida, Dios santo. Ese daño de Tiny con 3, 4 golpes. Manda a destrozar ya esa tier 3. Van por el set de barracas, creo que esto lo puede encantar Tiny, no pueden hacer nada. 23 minutos, es un turbo esto. Sí, porque están perdiendo ya 2 líneas de barracas, ¿eh? Realmente. También es cierto que Minos iba con ese double damage y han tenido pues prácticamente todo aquí. Pero lo que te decía, creo que la defensa de esa tier 2 de medio era un poquito innecesaria, ¿no? ¡Wow! Hasta luego. Pobrecito, PPP. Y ahí está, cantado, señores. Se acabó. GG. El equipo de Lava se lleva la partida. Y ¿qué te puedo decir? O sea, pasó tan rápido la presión en la parte inferior, me quedé con ganas de más. Sí, ¿no? Fue como visto y no visto. No voy a comentar lo que digo a veces, que Blue luego se ríe mucho cuando se lo digo, pero sí, fue como tanta presión, esas kills, ¿no? Por ahí que te decía que estaban un poco perdidos o fuera de posición. Y luego yo creo que ya la definitiva, ¿no? Fue esa tier 2 de medio. Ya tan presionado, ¿no? Sabes el poder que tienen de tirar estructuras demasiado rápido. Y realmente en las peleas estaban siendo también muy superiores, ¿no? Por esa arena de sangre, Ruby que veíamos ahí en última instancia también robar ese Primal Roar y luego pues es que todo lo que han ido escalando y consiguiendo objetos, ¿no? El Lerrak y el Tien, sí que era una partida un poco complicada, ¿no? Creo que se les ha ido en esos puntos donde han conseguido esas kills, las estructuras han caído muy rápido y les han empezado a comer la jungla realmente, ¿no? Todo el terreno, todo ese mapa.
Me pareció muy inteligente lo que hizo el equipo de Lava, porque siento que si le hubieran dado un poco más de tiempo a Shadowfin y a Kunkka hubiera sido tal vez un poquito más complicado. Aprovechan todo lo que han exprimido en el early game para sacar de una vez las estructuras y lo hicieron de buena manera, ¿no? El timing muy preciso. Ellos dijeron, ya, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, no vamos a extendernos para nada, mejor vamos al siguiente match. 23 minutos de partida, creo que es de las partidas más rápidas dentro de lo que llevo al menos narrando de esta segunda temporada. Así que, pues nada, vamos a ver también qué es lo que nos tiene que decir el panel de analistas, ¿cómo habrán visto esta partida? Muy fugaz. Vamos allá. Fugaz es la descripción correcta, mi querido Julio, y la verdad es que ha sido un stomp, ¿no? Una partida que empezaba dando la idea de que tal vez se podía recuperar a King of Kings, pero ya sabemos lo que pasa con un Shadowfiend que no tiene juego, y creo que ese es el resumen de esta partida, ¿verdad, amigos? Sí, solamente de eso, ¿no? Una partida muy rápida en la que Apu no puede jugar Dota, creo. Le fue muy mal en las líneas, no hay manera de cómo recuperarse con los héroes. Y simplemente no creo que jugaron Dota, la verdad. Yo creo que es difícil cuando, o sea, ya de por sí estás piqueando un héroe que te tiene que dar esa condición de win, ¿no? Como decir, oye, mira, de verdad estoy piqueando este héroe para poder tener un buen juego. ¿Y qué es lo que pasa? Que te matan dos veces en la parte de medio. O sea, ya a partir de eso creo que el juego por completo de Apu se va al tacho de basura. Porque estás poniendo a Benny también en un héroe incómodo, ¿no? Como es el Kunkka Carry. No lo estás poniendo a Benny en un, no sé, late game hard carry win condition. Como es normalmente, ¿verdad, Benny? Uh-huh. Eso, de hecho, cuando había momentos, Shaofien pudo recomponerse ante una línea difícil. Incluso ya tenía BKB, veíamos que había una pequeña escapatoria o salida. Pero a pesar de yo vi a la arena, activaba el BKB y se acababa el chiste. Ya no podía hacer nada del Kunkka, el Tain estaba listo, en cualquier momento dagueaba y era un juego bastante complejo, ¿no? Pero es importante lo que acotas. Creo que el Kunkka también entró un fondo muy importante en la derrota, pero bueno, vamos a ver cómo va, ¿no? Sí, creo que es un juego que en distintos puntos se complicó demasiado para el equipo de Apu King of Kings. En general, no es como que Lava tampoco fue forzado a jugar de ninguna manera, simplemente una fase de líneas muy correcta. Las rotaciones al principio no se veían tan fuertes de parte de ellos, pero al final Apu King of Kings termina mordiendo, digamos, el anzuelo y pues ya dos, tres team wipes que se comieron fue suficiente para que se acabe la partida. Y hay que escoger un MVP rivalry para este juego número uno. ¿Y a quién, por quién te irías, Flap? El Ogre Mayu, ¿no, Panda? No sé si mi hijo Ogre a mí o a... Grito Gran Pick, ¿no? A mí no con segunda. Nada, yo creo que de todas maneras, Leo ha tenido muy buen desempeño. Sí. Ya de por sí, porque conoce muy bien el matchup, ¿no? Me refiero, Leo también es uno de los grandes jugadores de Shadowfin en esta región. Y de por sí, el hecho de que le haya soleado dos veces en la parte de medio. Encima, no, y te pega la snap. Segunda soleada, llega la snap. Llega la snap, claro. Y mata la snap. Un regalito. Y a partir de eso, agarra esos tres kills que ya ha conseguido en la ventaja de early game, lo transforma en movimiento del mapa en el juego. Yo creo que Leo ha tenido pues, un buen papel. Tenemos un voto para Leo. Sí, Kaos, ¿tú tienes otra idea? Probablemente Leo, ¿no? No creo que cambiemos, ¿no? Y los cinco creo que vamos a decir, los cuatro. Un, dos, tres. Panda, tú. Debe ser Leo, ¿no? No veo a nadie más. Sí, bueno, yo creo la verdad que Moose... Nah, Leo estuvo muy bien en este juego número uno y vamos a darle... Yo tengo a alguien más. El Ogro dio tercera muy bien. El Ogro dio tercera muy bien. Ojo con el insight. Tercero nivel. Gran comentario. Cada vez que piqué en Ogro, espero que estén dando tercera. Tenemos a Leo Style, entonces es nuestro MVP rivalry para este juego número uno. Veremos quién será el del número dos, pero antes de poder disfrutar ese juego, pues hay que ver